Contanos, Marcelo, ¿dónde estamos? Estamos arriba de un living flotante, es una embarcación, es un catamarán de aluminio. No están muy acostumbrados acá a ver este tipo de embarcaciones. La gran mayoría de las embarcaciones en la Argentina están construidas en fibra de vidrio. Nosotros importamos este proyecto, estas embarcaciones ya se desarrollan en Estados Unidos. Lo práctico que tienen estas embarcaciones es que la relación del costo que tiene con el tamaño de eslora de la embarcación termina siendo muy accesible para la gente. O sea, una persona que quiere pensar en tener un barco tiene que pensar en tener un capital muy importante. Estas embarcaciones se instalan en un segmento intermedio entre lo que son las embarcaciones menores y las embarcaciones mayores. Así que una familia de 8 o de 7 puede acceder a una embarcación de esta con un poquito más de plata de lo que compraría cualquier embarcación convencional. ¿Qué características tiene? Principalmente, esta embarcación tiene un living montado con un espacio dinette donde tenés una parrilla, tenés una cocina, tenés la posibilidad de tener una heladera y tenés un solarium, tenés un espacio social para tomar sol. Otra de las características que tiene, como nosotros estamos ahora flotando en el lago, es que las personas se pueden desplazar en la embarcación sin que la embarcación tenga grandes escoras, o sea, la sensación que da de seguridad es muy alta. Esta embarcación tiene 7,20 metros de eslora, tiene 2,40 de manga y, para los que saben un poquito más, la parte más técnica, está propulsada por un motor de 150 HP. Si estaríamos hablando de una embarcación en fibra de vidrio, tenemos que hablar del doble de potencia, o sea que hablaríamos también del doble de plata para poder moverlo. Así que termina siendo económico y lujoso. Bien, y básicamente es para recreación, digamos, para pasar un buen momento, unas horas, un día. Es tal cual como te llevas al living de tu casa al lago.